El título en realidad es como de la colección, ¿no? Pluma y Plomo. Y ya cada volumen tiene su propio nombre, que es Moctezuma, el Trágico, el texto de Luis Barjao, y Cortés, de Santo Domingo a México Tenochtitlan, que fue el recorrido que hizo cuando decidió salir en busca de conquistar ese imperio que le hablaban todas las culturas de las Antillas y del Caribe, que existía en Mesoamérica y que era muchísimo más rico de lo que habían visto hasta ahorita. Es el nombre de los dos libros que decidió el Heraldo de México y el grupo Heraldo Media Group hacer a principios de este año. Entonces es una crónica a cuatro manos de lo que ocurrió ese año de 1519, de febrero hasta el 8 de noviembre. Esa fue la participación y cómo nació. Lo que sí nos puso a pensar es que hoy por hoy no podemos llamarnos ni enteramente indígenas ni enteramente españoles, aunque no omite la crónica, no omite la parte sangrienta, la parte de guerra, la destrucción de las pirámides. Queremos celebrar el encuentro Moctezuma Cortés a 500 años, aplaudiendo y celebrando los encuentros que son los que nos permiten ser un México moderno, un México pujante, el México que necesitamos. Este es un proyecto que nace con Franco Carreño, con Hugo Corso, con Christian Duverger, decir, vamos a hacer el encuentro. Este es donde nace el México contemporáneo, ¿no? O sea, yo no me considero indígena ni me considero español, me considero mexicano. Es un arte, es un objeto de arte, lo desarrolló una diseñadora que trabajó para nosotros en el Heraldo Media Group, Petrushka Sainz. Pensó en el concepto del encuentro porque era hacer una pieza que rememorara los 500 años del encuentro entre dos personajes. Entonces, Petrushka lo que pensó fue hacer una caja en la que los dos tomos del libro se metieran por diferentes lados de la caja y se encontraran. Y aquí lo que yo hago, que esto me gusta mucho, es el encuentro. Cada libro, yo creo realmente que los libros, si no los vuelves objetos, van a tender a desaparecer. Con las tablets, con los teléfonos celulares. Entonces, cada libro trato de que sea una pieza de arte en sí misma. Aquí esto se ve que es, se trabajó con Petrushka, que es la diseñadora, y la idea es que esto se vuelva un cartel. Y entonces aquí se ve a Moctezuma alucinante, Hernán Cortés, ¿cómo lo veía? Porque Moctezuma ve a Hernán Cortés como el regreso de Quetzalcóatl. Entonces, todo el concepto del libro es una pieza artística también por fuera, sin hablar del tremendo contenido intelectual, académico que le imprimieron Duverger y Luis Barjao.